caminando porque la moto no pudo pasar, que en el carro, y se para a ratitos a vender verdura, ¿verdad? Entonces mejor me vine caminando. Pero ya merito llego. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Permiso. Buenas tardes. ¿Qué tal, don Clemente? ¿Qué tal están? Pues por aquí estoy. Va, que al fin lo encuentro. Le digo así a don Clemente porque ya dos veces que vengo y él no está. Entonces, la suscriptora sí está a preguntar y preguntar por usted. Sí, señor. Y ella quiere saber cómo está, qué le dijo el doctor, porque yo no pude venir a acompañarlo ese día. Tenía otro compromiso con otro caso que tenía que llevar a una persona que no puede caminar. Entonces yo dije, don Clemente puede dirigirse solito al médico, ¿verdad? Y le puede poner atención al médico en lo que yo andaba con el otro caso. Entonces ahora queremos una respuesta de qué le dijo el doctor. Gracias. Porque fíjese de que hay que darles explicaciones a ellos. Los suscriptores, ellos dejan de comprarse algo, pues, ¿verdad? Por hacer un sacrificio de ayudarle. Pero no podemos tenerlo todo callado, tenemos que decir qué dijo el doctor. Sí, es cierto. Señor, disculpe, es que ese día que yo fui abajo, el médico lo que me dijo es, me aseguró que sí es hernia porque vio los exámenes, ¿verdad? Entonces, él dijo que ahí ya no fuera, ya los quise ya no fuera, sino que directamente que me fuera al lugar a donde van a operar. ¿Que ya no fuera a dónde? Al lugar donde estoy yendo. No. Ah, ya no. Que ya no. Si no, ya me toca ir. Pero le miró el resultado del. Lo vio directamente, se le enseñé. Y él me dijo que me fuera al lugar directamente, al hospital, para que allá me van a hacer otros exámenes. Y a ver cómo estoy del corazón, si soy capaz en eso, como está grande. Entonces, él dijo que allá me van a hacer un examen. ¿Quién está grande? ¿La hernia o el corazón? Sí, la hernia está muy grande, entonces él dijo que le haga un examen allá para estar seguro, me dijo, porque para asegurarnos, me dijo, no es por otra cosa más, me dijo. Pero ya se lo van a hacer en el lugar, me dijo, en el hospital, se va para allá y aquí está el papel, me dije. Entonces, si lo vio todo. ¿Nos puede mostrar el papel y decirnos qué fecha le toca ir allá? Ahí. Muéstreles el ultrasonido, don Clemente, porque cuando el doctor no lo había visto, no se podía abrir. Sí, es cierto. Venía sellado. Muy bien. El ultrasonido. Pues este es el ultrasonido que se le hizo a don Clemente, que costó, no me recuerdo cuánto costó, 400 quetzales. Entonces, eso fue lo que le hicieron la vez pasada y eso fue lo que él le mostró al doctor para ver cómo estaba la hernia. Y entonces ahora nos va a decir don Clemente qué más le dijo el doctor. Ya nos dijo de que ya no tiene que ir ahí con él, que él es del mismo hospital.
Ese doctor que lo está viendo a él es del mismo hospital a donde él lo refirió. Pero ya no tiene que verlo él, sino que ya tiene que ir al hospital donde lo van a operar, primero Dios. ¿Y esto ya no? Eso es el resultado, sí, del resultado, ¿sí? Y estos son los dos que él me los dio a mí. ¿Quién? El doctor. Ah, bueno. Sí, eso fue que me dio el doctor. Uh-huh. Y esto son que es de laboratorio, es, ¿verdad? Cierto, es para hacerle los análisis a don Clemente en el laboratorio. Entonces esto es lo que nos decían anteriormente, antes de que él fuera con el doctor, de que estos análisis se le tenían que hacer ahí en el hospital, y no lo que vale este examen. Sí, este es el otro que tengo que estar de 5 de la mañana o 4 y media por allá, me dijeron, hasta la hora me lo pusieron. Muy bien, pero ¿qué fecha? Ahí está la cita. Sí. Y entonces vamos a cumplir con esa cita, ¿verdad? Pero por eso tenemos que estar al tanto. O decirle a sus hijos, si viene ella, pues decirles que me dijeron esto y el otro. Y me voy a la iglesia a darle gracias a Dios con lo que están haciendo en mi vida. Entonces, la fecha que tiene ahí, ¿cuál es, don Clemente? Al 7 de junio es la fecha que me toca estar allá en el hospital. Muy bien, sí, y tiene que entregar los dos papeles. Los dos papeles, está esto y eso son los dos papeles. En esa fecha de seguro le van a hacer los análisis para ver si usted está bien de todo. Para ver si se puede operar, entonces ahí le van a dejar su otra cita ya para operación. Es cierto. Es, ¿verdad? Entonces estos son preoperatorios y de ahí le dejarían la cita para la operación. Es cierto, así es. Ahí ya cambia, ya hay una explicación para mi suscriptora linda, como lo es una anónima de Canadá. Que Dios bendiga a Anónima de Canadá por ese corazón hermoso que tiene de bondad y que se está preocupando tanto de don Clemente. Y así vamos a seguir con don Clemente, llevándolo a hacer sus laboratorios y así para ver qué nos dicen allá en el hospital. Entonces, primeramente Dios, el 7 de junio estaremos ahí en el hospital, sea los dos o sea solo don Clemente. Pero sí se tiene que ir el 7 de junio, porque cuando dejan una cita hay que cumplirla. Yo le voy a traer lo de sus pasajes y usted va a presentarse allá, sea que vaya yo o que no vaya yo, porque yo también trabajo y tengo un trabajo donde yo no sé si el 7 de junio me va a tocar turno o no. Entonces, por eso no le adelanto que sí lo voy a acompañar o no lo voy a acompañar. Pero para la operación sí, primeramente Dios, se tiene que ir alguien de acá y también yo estar con usted. Porque a veces hay casos donde sí me necesitan que yo vaya con ellos, ¿sí? Va. Muy bien. Pues entonces, don Clemente, ya que vimos, ¿verdad?, las fechas que le toca su cita y todo, primeramente Dios, el dinero ya está ahí y tenemos que hacerle los exámenes, los análisis, para que usted pueda continuar con su ¿cómo le di? El proceso de la operación. Entonces, vamos a esperar esa fecha indicada, que es el 7 de junio, y vamos a madrugar también. Le digo vamos porque yo sé que si yo estoy libre, yo lo acompañaré. Muy bien. Pero si yo no estoy libre, yo no lo voy a poder acompañar. Muy bien. Pero usted ya conoce dónde es, ¿verdad? Así es. Vale. Entonces, ya solamente le voy a traer lo que es sus pasajes. Muy bien. Pero
voy a volver a hacer otro viaje porque como no ha estado usted, yo no he podido decir qué es lo que pasaba, ¿verdad? Así es, entonces hoy que ya sé yo qué fecha le toca, yo vendré ya más cerca la fecha para venirle a dejar el dinero. Muy bien, señor, muchas gracias, señor, le agradezco mucho, señor. Y disculpe bastante, señor, que ese día no estuve yo aquí con usted, señor, por todo lo que se está haciendo, señor. Sí. Le agradezco mucho. Uh-huh. ¿Verdad? Y después irse a la iglesia o ir a la iglesia y al regresar llamarme también. Sí, pues, señor. ¿Sí? Disculpe, señor. Vaya pues, don Clemente. Entonces, invitamos a todos los suscriptores hermosos que si están en condiciones de seguir ayudando a don Clemente, nosotros se lo vamos a agradecer mucho y Dios los va a bendecir de gran manera. Porque él necesita ahorita de tener para sus pasajes, bueno, ahí tiene él 1450 en caja chica de la suscriptora como lo es. Anónima de Canadá, que Dios la bendiga, ella le tiene ahí ese dinero para que sirva poco a poco, paso a paso, lo que necesita don Clemente, pero yo pienso que sí se va a necesitar más dinero y si hay alguien que los pueda ayudar más, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Y bien recibido será todo y también pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Porque esa operación se haga y que salga todo bien por el bienestar de sus hijos que él tiene a su cargo todavía, ¿verdad? Entonces, les invito a que sigan viendo los videos de los güiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que más nos necesita son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, don Clemente. Señor, que Dios lo guarde su camino, Señor. Gracias a Dios que Dios lo trae de allá al lugar hasta aquí, que Dios lo siga bendiciendo, Señor. Muchas gracias por el gran favor que se está haciendo en mi vida. Que Dios lo siga bendiciendo, Señor. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho a la señorita de Canadá que también me está apoyando, que Dios siga bendiciendo ella su trabajo, en su hogar, en su familia, porque ella está haciendo todo por mi persona para esa operación que primeramente Dios me irá a hacer en el hospital. Gracias, yo le agradezco mucho a ella, no tengo cómo pagar, pero recibir la bendición parte de Dios Todopoderoso. Muchas gracias, son mis palabras, le agradezco mucho. Muy bien, don Clemente, gracias por todas esas palabras. Se cuida mucho y hasta la próxima. Muy bien, señor. Muchas gracias. ¿Y usted, Vilma? ¿Usted no tenía nada que decir? Buenas tardes, primero. Buenas tardes, mami. Y buenas tardes a los suscriptores que miran este video. Y antes de todo, muchas gracias por mi silla y por mi agüita. Oye, que Dios me la bendiga. Yo quiero dar las gracias a esa amiga de Canadá que lo va a... Anónima de Canadá. Anónima de Canadá que se está esforzando, ¿verdad? Con su trabajo y haciendo la lucha por su familia y también por mi papá. Te doy las gracias por seguirnos apoyando, ¿verdad? Por la vida de mi papá. Yo sé que él también sufre con eso, pero primeramente Dios lo va a operar y todo va a salir bien. Y le doy las gracias a ella. Yo sé que de nosotros no va a recibir nada, pero parte de Dios va a recibir una gran bendición. Así es. Y también les quiero pedir si hay algún suscriptor o que Dios les toque sus corazones, en que nos pueden ayudar con víveres o con lo que Dios propone en sus corazones. Es de mucha gran bendición para nosotros, porque a veces que paso con penas aquí, que no tenemos cómo comer. Y yo sé que Dios les va a tocar corazones a ellos y nos van a poder apoyar. Con lo que Dios toca en sus corazones, lo vamos a agradecer bastante. Mis palabras. Muy bien, Vilma. Muchas gracias y hasta una próxima. Yo adiós. Sé, que Dios me cuide su camino. Gracias, mamita.